Hola, hola, mis rangers y lobitos y bienvenidos de nuevo a Full Reviews, la sección del canal de donde un o sea, si yo les da su opinión sobre una pieza de cultura popular y esta semana continuamos con Beastars, Beastars capítulo 191. ¿Qué pasa si eres Melon Kun de la clase 12? Y por si fuera poco y para complementar ese estilo de, de, de como universo alternativo, Paru nos dibuja una portada como Melon de Melon y Legoshi. En el uniforme de la Academia Chernington, así que. Eh, fan arts, saquen. Yo no puedo dibujar. Lo cual es chistoso porque voy a hacer un cómic, pero punto y aparte. Tal vez saque un, un fanfic de eso. No prometo nada. No lo esperen. Pero, de nuevo, me encanta, me encanta. Y ojalá quisiera, quisiera verlo en color, honestamente. Eh, lástima que no. Pero, de nuevo, es Melon, es, es la Academia Chernington, así que. Pueden imaginarse, ya he visto unos, han sido buenos. Pero, empecemos. Y de hecho empezamos justo donde terminamos el último capítulo. De hecho, ya lleva un rato que no hemos tenido un capítulo así. Pero empezamos y de hecho vemos todo, bueno, vemos el mercado negro destruido ya después de que ya saben, carnívoros y herbívoros lo destruyan Pero además lo vemos intercalado con la conversación de Melon y, y, y Legoji Luis. Porque Melon, bueno, Melon ya está. No voy a decir derrotado, pero... Decepcionado, vencido, supongo. Y eso es raro, porque... Ok. Disculpen. Porque... Ve, lo que vemos es que Melon agarra. Así que... A partir de esta noche, carnívoros y herbívoros se llevarán bien. Y al destruir el mercado negro... Se va a resolver esto al no convertirse en comedores y en consumidores y en comida. Así de simple va a ser las cosas. Entrar en modo, en modo de por allá. Oigan, todos vamos a un picnic. Oso san, tigre san, pollo san, conejo san, vamos. Hay un olor raro por aquí, ¿no es así? Oh, sí, es que solía ser el mercado negro. Ah, cierto, bueno. Entonces, este olor es. Ah, oh, es el olor de la sangre, la carne y las lágrimas de los herbívoros. El olor de... aún, aún sigue aquí, ¿sabes? Oh, sí, pe pe pero eso fue hace mucho tiempo. Somos buenos amigos, así que te toma tu jugo. Vamos, anímate. Así, ¿Ah, la gente hablando inocentemente sobre esto en el futuro. <laughs> y le ya que lo interrumpa como: ¡apestas! Y, y bueno, oh, no, no, tal vez no gritando, como. Apestas. Y, y, y Melon como... Ah, supongo que no está acostumbrado a que lo interrumpan. Pero de hecho, podemos hablar de él. <laughs> ok. Yo, yo, ya, yo ya había expresado mi frustración hace unos capítulos cuando se reveló de que la de Melon al parecer era levemente chillona. Y yo la estaba haciendo muy... no grave, pero mucho más elevada, más con clase. Que eso supongo que le queda más a Jaffia o a Luis. Pero también me dio eh, esa apariencia de Melon. Uh, como, como lo puse y como el, uh, uno, uno de, los de mis suscriptores lo no, no mencionó, yo me imaginé la voz de Melon muy tipo Madara, muy tipo Aizen, cuando al parecer Melon es más como tipo Bills de Dragon Ball, um, ubico su voz más que nada porque vi um, la película de la batalla de los dioses, pero yo no veo Dragon Ball, um, jamás he sido como fan, pero eh, punto y aparte. Pero sí, al parecer, efectivamente, tiene voz como de Bills. Uh, me pregunto cómo será, cómo será su voz cuando sea animado No sé, ojalá. Pero después de esto, Legoshi agarra y da, da su pensamiento. Como, Melon, tú no te diviertes hablando con nadie, ¿verdad? Solo estás haciendo un anuncio, pero esta conversación apesta tanto. Se, se empieza a acercar... Todo mientras, por cierto, Luis lo ve como... Goshi, ¿qué estás haciendo? Pero... Sí, agarras y ahí. En el futuro, este lugar... Este... Mercado negro que va a estar desierto... Cuando los carnívoros y herbívoros se reúnan... Alguien debería de notar el olor... Y... Podría empezar una pelea o algo así... Porque... Todo el mundo busca las palabras adecuadas para discutir... Para causar pelea... Bueno bastante apto al mundo. Pero ahí continúa. Y se preocuparán más por el presente que por el olor del pasado. Porque cuando están demasiado concentrados en hablar, su sentido del olfato se, se verá afectado, será se más agudo. Y tal vez el mundo no cambie mucho. Pero si los tiempos como esos son más comunes, entonces tal vez algún día tú y yo... Ok. Antes de que continúe, um, me gusta mucho lo que está dando esto, mucho de, sí, el futuro, tal vez el futuro no sea perfecto, pero podemos mejorar el futuro, ¿no? Bastante básico, pero bueno. Um, Otra cosa, más material para los chips, para los que shipean a Legoshi con Melon, ahí está más material. Fuck, esto me sorprendería si no lo encuentro en una parodia, pero sí, efectivamente podemos verlo. Y al término de eso, cuando Legoshi, cuando Legoshi está como, oh, tú y yo, que por cierto, Holy shit Legoshi, parece que a huevo quieres que te shippen, porque My God está a. ¿qué será? 10 centímetros de la cara de Melon. Y bueno, Parulo medio lo esconde poniendo una burbuja de diálogo, pero básicamente están frente a frente y en su cara, así que si, sí, interpreten eso como quieran. Pero mientras, mientras pasa eso, vemos que Melon saca una pistola. Y la punta. Pero no hacia Legoshi como pensaríamos. No, 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 no. La punta hacia sí mismo. Que bueno, recordemos: Melon ya. Los tornillos ya están zafados. Las chispas están saliendo. Pero sí, no. Él agarra ahí. Esta ni siquiera es tu historia, Legoshi. No, no te preocupes. Cuando un híbrido muera aquí, solo dejará un espléndido mal sabor de boca. Porque las obras maestras a menudo terminan en desastres. Y bueno, Legoshi obviamente como, no, pa, para, 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 porque, bueno, Legoshi tiene esa actitud de, voy a proteger a, a, a todos aunque sean mis enemigos. Y sin más preámbulo, Melon ¡pah! se dispara, ¡pah! Le, le deja un hoyo en, en frente, ahora sí, la, la bala sale de atrás, así que sabemos que, que entró, no es como de esos disparos es como de Hollywood, que nada más ah entra la bala y se queda ahí, no, vemos que efectivamente pasó a través de él, es que... ¡pah! Y, y bueno, ahí me da lo mismo. No debo usar esto para arreglar las cosas contigo, Negoji. Siempre lo llevo encima en todo momento. Esta pistola tiene dos balas. ¿Sabes por qué? Ok. Punto ahí aparte, pero. Es una extraña muestra de honor, esto considerando que. Ok, bueno, considerando Todo lo que ha pasado y que antes de que Empezara a pelear con Legoshi Melon ya estaba como de, oh sí, vamos Legoshi, mano a mano, tú y yo um, uh, Entiendo tal vez por qué En este momento no, no, usaría, no usaría Su pistola, pero Tiene sentido de que Como líder de una mafia se, se, Siempre trae una pistola, así que tiene sentido Lo que no tiene mucho sentido Al menos en mi opinión, es que solo tenga dos balas Uh, y, y no estoy diciendo que, oh, eh, pistolas de balas, dos balas no existen, no, es más, me acuerdo, hay unas pistolas especiales que son uh, que se usaban para duelos, que era de una bala nada más, literalmente, una, una bala en la cámara, y era para, ok, el, que, el primero que dispare y, y mate al otro, gana. Pero esta pistola se ve normal, ¿sabes? se ve como una pistola moderna, normal, reciente, así que no sé, ah, a lo mejor él la mandó a hacer, pero eso es, eso es duda, duda para otro día. Pero si sí, se dispara, y bueno. Ya no vez continuar. Tiene dos balas porque necesitas dos balas para matar a un híbrido. Solo un disparo más y te dispararé ¿eh? si intentas detenerme. Y, y bueno, ya para aquí ya Legoshi ya tuvo suficientes actos como Melon, pero Luis también agarra ahí Legoshi y los dos corren y de nuevo Legoshi intentando detener a Melon de, de que dispare y Luis igual va, va corriendo pero no hacia Melon sino hacia Legoshi y de hecho lo, como que lo taquea ¡No, no lo pienses, un disparo y moriremos que, dudo sobre eso porque Legoshi también es híbrido pero es pues menos híbrido que que este Melon así que tal vez no funcione pero ok <laughs> y bueno Legoshi igual, well, ¡Oh, sal de aquí, Luis! Y Luis le da su razón para expli para, de explicación para taclearlo e interrumpirlo. Como, ¡Oh, no! ¡Ya me cansé de ver a los que me importan morir frente a mí! <laughs> y Legoshi, obviamente siendo Legoshi, ¡Pero no quiero ver morir a Melon! Que obviamente es Legoshi. ¿Por qué no habría de querer verlo muerto? Y, no, no más material para el chip por lo que dijo Luis, pero sí, ¿no? Y aquí cortan, bueno, tomemos un close-up igual de la cara de Legoshi y de Melon, que igual cerca, pero ya no con esa como implicación tanto, sino ya mucho más, más uh, activo, porque Legoshi agarra y le grita, ¡No voy a dejar de morir, Melon! Que por cierto, Melon también es como de, ¿What the fuck, dude? <laughs> a ver si sí, Melon tiene la la misma cara de sorprendido que ha tenido, pero no tanto de... No, no tan sorprendido como cuando vimos los animes. Y justo a eso cortamos, básicamente al mismo plano, con Gosha y, y su padre, el padre de Melon, que no sabemos cómo se llama, voy a decirle la Gacela, porque es una Gacela. ¿no? Y la Gacela como, uh, eso duele. ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa? Porque recordamos que Gosha básicamente lo tenía presionado contra el piso con su cuerpo. Como, pff, pff, pff. Y bueno, él continúa como, soy el padre de Melon la forma en que yo lo trato no es de tu incumbencia, amigo. Sí, sí es de su incumbencia, hijo de tu putísima madre, porque Gosha se pasa la vida ya está retirado, ya está jubilado y él se pasa su vida cuidando niños híbridos en orfanatos porque nadie los quiere adoptar porque él sabe el dolor así que no hijo de tu putísima madre no le vas a decir que eso no es de tu incumbencia porque en todo caso a él le incumbe más que a ti pero bueno eso lo voy a suicidar es de bueno ya oh, espera ok vamos y continuamos y bueno Igual, Gosha, igual yo creo que quiere meter en eso porque hasta uh, Paro lo dibuja con un, con un como seño funcional. Pero ya, ya siendo la voz de razón en este momento, oh Gosha, por favor, es inútil hablar con él. Vamos, tenemos que, que llegar con Legoshi, apresúrate, vamos. Y bueno, aquí ya es cuando menciona Legoshi, que Legoshi está en problemas y Legoshi es como, ok, sí, quiero ver a Legoshi, te tenemos que hablar. Y bueno, ya ya agarré. Sí, no, no te preocupes, Legoshi definitivamente está bien. Y inmediatamente dan la vuelta y encuentran a los tres peleándose por el arma. Y bueno, de nuevo, Go Goshi y Jaf ya igual sorprendidos. y Goshi es como Legoshi. Y Legoshi vuelve y va a su abuelo, es como, Abuelo. No, no dice abuelo, pero es como. Y obviamente lo, el grupo corre. A, a, hay una lucha. Y ahora sí, eso suspira. Abuelo. Y vemos las cuatro caras. Y de repente. ¡Bang! Se escucha un disparo. Y no sabemos a qué No sabemos qué pasó. No sabemos a quién le disparó. No sabemos qué. Pero se escucha un disparo. Y y termina el capítulo de hecho las últimas palabras son el sonido de un disparo resuena en el aire qué ha pasado uh, oh boy okay 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 hora de hacer okay pensamientos y opiniones me o oh, más bien opiniones y teorías okay me encantó este capítulo mucho hype se, se nota que ya se está terminando el arco la la verdad y de nuevo no creo que vaya a acabar la serie. Si, si acabara la serie dentro de los próximos capítulos, bastante seguro de que Paru nos avisaría o de que al menos la revista nos avisaría de que, oh, se está acabando en tantos capítulos, pero no pasó eso. Así que de nuevo le queda un arco, al menos yo creo. Pero efectivamente uh, hay un disparo y ya esto básicamente esto es el clímax del arco diría que este es el clímax clímax si la pelea con Melon es el inicio del clímax este momento es el clímax porque aquí definitivamente ya se va a ver y yo ya no le doy más de tres cuatro capítulos cinco a lo mucho a este arco pensando que se alargue ya para terminar y ya ya esto es básicamente la conclusión y después el, el epílogo del arco no y uh, subiendo para los siguientes para el siguiente arco pero ok me gustó mucho. Uh, todavía hay que responder unas cuantas cosas, pero estoy bastante segura de que Paru nos, nos la dirá cuando, cuando avance el, en el final de la serie. No, no puedo hablar. Palabras. Ok. Ahora, de nuevo, vamos desde el final hasta el inicio. Se escucha un disparo. Ahora. Hay que ver. Porque. uno. Oh, bueno, aquí hay dos posibilidades principales y de ahí se va el resto de teorías. Pero dos posibilidades principales. Uno, efectivamente es la bala, es la pistola, la segunda bala de la pistola de Melan. Esa es la más obvia y la más segura. Es lo, el 99% seguro, seguro de que eso sea lo que haya pasado. Lo otro es que sea un disparo de alguna de las otras pandillas. Recordemos que todavía están los Dokugumi, los Madaragumi, las Inarigumi. Todavía están ahí. No sabemos qué va a pasar qué ha pasado con ellas desde que. Desde que Melon interrumpió la pelea con Ten. Ya hace. Holy shit, ya prácticamente 10 capítulos. Ya hace casi 3 meses. Así que. Sí, no sabemos. qué pasó con ellas. O bueno, con ellos en general. Así que. Sí, eso es una posibilidad. Pero. Lo más probable es que sea un disparo de la segunda Melon. Ahora. Aquí va la duda. No. No hemos escuchado... Un grito de Lord... No hemos oído que alguien hable... Así que... Aquí de nuevo... Hay cinco opciones... Hay cinco teorías de... de, de lo que ha pasado... Uno... Que, que es la menos obvia... Yo creo... En este momento... La bala simplemente fue disparada... Y fue bala perdida... ¡Fiu! No, no le dispara a nadie... Todos siguen... Todos siguen bien... Uh, eso sería como... El, la opción más... Barata de... Hacer tensión... Pero no creo... Paru no, no suele hacer eso... Paru no suele poner tensión... Y, y luego no resolverla de algún modo. Así que sí, eso, eso es como barato. No, no creo que sea eso. Ahora aquí hay cuatro candidatos de quien les, le pudo dar el disparo. El primero más obvio es Melon. Ahora, se, seamos honestos, yo no creo que haya sido Melon. Yo no creo que Melon haya recibido su único, segundo disparo. Simplemente por al menos el último panel en el, en panel en el que vimos la pistola. Uh, no se veía como apuntada hacia él, de hecho se ve apuntada hacia el piso, así que no creo que sea... Si fue Melón, entonces, si efectivamente Melón eh, recibió el disparo, entonces efectivamente Melón está muerto, que de nuevo es, es buen callback a cuando lo introdujo Paru, recordemos esa escena, ya había SWAT con rifle de Franco y balas tranquilizadoras, no necesita, necesitas más de un disparo para mí mientras se quita... El cubrebocas a, al, al estilo villano. Bueno, sí es un villano, así que sí, es, sería buen callback, pero no creo que sea Melon. O, o si es, mmm, sería triste. O, o bueno, no triste, pero mmm, no sé cómo decirlo. No creo que le sacaré el potencial, especialmente ahora, porque Melon. Está vencido, Melon ya está vencido. Melon ya sus planes ya se acabaron, ya no tiene control del Shishigumi, no tiene control del mercado negro, de hecho el mercado negro ya ni existe, um, o bueno, ya empezó a dejar de existir. Así que Melon ya perdió. No diría que estaba evangelizado, que de nuevo yo no quisiera que Melon fuera evangelizado, porque de nuevo, no tengo nada en contra de villanos que puedan redimirse, pero de vez en cuando se siente bien tener un villano que, que, que no necesita redención o que no merezca redención. En todo caso, si Rhys, por ejemplo, si Rhys fue nuestro primer villano que sí tiene posibilidades de redención, en, en, en cuyo caso sería algo como, o si para poner un ejemplo muy burdo, sería algo así como Mr. Freeze, entonces Melon sería como Joker, sería alguien que no merece redención porque es malvado por ser malvado, que no hay nada malo con eso, y de nuevo... Pero sería un cambio refrescante de nuevo. No quiero que Melon sea redimido. No creo que Melon merezca ser redimido. Pero eso es mi opinión personal. Si Paro decide hacer eso, nada más tiene que hacerlo bien. Que confío en ella. Yo honestamente le doy confianza. Pero sí tendría que mostrar bien qué pasa. Ahora, ese sería. Ese es el primero, el más obvio, no creo que sea. El segundo. que yo diría eh, sería Legoshi. Pero creo que Legoshi ya pasó por mucho castigo en este arco. Y no creo que Paro lo, lo castiga más. Además de que. Legoshi ya recibió un disparo. Entonces, tener otra experiencia cercana a la muerte tan pronto. Creo que no quedaría bien, pero. Podría ser. De no, nuevo, no le doy mucha, mucha posibilidad. La otra es Luis. Pero. Luis igual creo que ya está muy muy lastimado tanto física como emocionalmente porque uno uno ya perdió un pie dos no sabe qué pedo se trae el conyuno tiene miedo de que su mejor amigo vaya a morir no sabe qué está pasando teme por la por el bien de los leones del shishigumi así que de nuevo, creo que ya sería como patear a, a patearlo mientras está tirado lo cual no es no que para uno lo haga sí lo ha hecho, especialmente con Legoshi pero um, ¿cómo decirlo? creo que ya sería demasiado, sería como demasiada sal en la herida para Luis así que de nuevo, no creo ahora Huboy los dos candidatos, ex candidatos bueno, el star y el abuelo de goya Gosha y Jafya. yo digo que ellos dos es un 50-50 de que alguno de los dos recibió un disparo ahora en caso de que cada uno de los dos haya recibido, quien sea de los dos tiene mucho peso narrativo en, ca en caso de que alguno de los dos haya recibido el disparo. En caso de, de Yavia, bueno, eh, el, Beastar, el Beastar principal, el Vistar el máximo, se, se, eh, se muere, porque recordemos. Eso de que, oh, necesitas dos disparos, solo aplica a híbridos. Y hasta cierto punto, creo, a, solo a híbridos de primera generación, como Melon. No tanto como Legoshi, que es de segunda. Así que, sí, si, si Jeff ya recibe un disparo, está muerto. Por no decir que ser herbívoro, ya está viejo. Y sí, está en buena forma, pero, ya y no, 51 años. A esa edad recibes un disparo, veo muy difícil recuperación. Pero no, no soy médico. Así que, po podría, podría ser. Pero... Se muere Yavya, se muere el Beastar. Efectivamente, termina una era y, y, y más que simbólico. Se uh, que sería una posibilidad, pero creo que a ya todavía le queda historia que contar. Uh, de de nuevo, no diría que no sería sorprendente, sería muy, muy sorprendente, pero ta, ta, y tendría mucho peso en a, a argumental. Porque también Gosha todavía lo considera con su amigo como su amigo. ya tal vez, ya no tanto a Gosha. Uh, bueno. Es complicado, pero Goya definitivamente todavía cuenta a Yafya como un amigo y el hecho de que Yafya se muera sería mucho, muy pesado. Um, es, sería triste ver a estos dos amigos um, apenas re reunidos, re re rehaciendo su relación, uno que uno de ellos se muera, que eso también aplica para Goya pero uh, hablaré más de eso ahorita. Um, así que si se muere Yafya definitivamente va a tener peso y definitivamente va a ser mucho más pesado, mucho más, mucho más serio. Pero ahora, digo que es un 50-50 en, en quien recibe el disparo, entre Goya y Yafia. Pero si a mí me preguntan, yo pondría mi dinero en que al, el que va a recibir el disparo es Goya. Ahora, esto es porque uno... Gosha ya prácticamente tiene. Eh, Gosha es de esos personajes que no tienen un arco de personaje, por así decirlo. Y podrías de, podrían decir que su arco fue volver a conectar con Legoshi y con yavi en cuyo caso ya lo hizo, ya lo logró. Y es por eso que, que digo que tal vez Jaff al principio, cuando se volvió a un, reunir con Gosha, no con, no lo consideraba su amigo, de nuevo por todo lo que pasó con, con Toki y con Leano todo. Pero. Creo que ya creo que ya es seguro decir sí, ya volví a considerarlo como amigos, como ok, ok, te consideraré mi amigo otra vez, así que se muere Gosha y eso nos da uno, nos da sorpresa. Porque todos, todo el mundo amamos a Gosha. Gosha es un, Gosha es un amor, es un amor de señores. Es ese, es ese abuelito que quieres y que te sirve café y galletas y además te cuenta historias interesantes, pero además le puedes contar tus historias y él no se va a aburrir, no te va a decir, ah, sí, ajá, sino que te va a dar además un consejo de vida. Gosha es el tío Airo de Beastars. Así que sí, dolería mucho ver eso. Pero no solo a nosotros, le dolería a Legoshi, especialmente a Legoshi y a Jafia. Y además, si es de Yavya, Yavya, al menos por la, por la forma en la que se presenta, Yavya es igual que Luis, parece, parece estar muy calmado. Pa, pa, siempre que se presenta, parece estar, oh, sí, estoy en calma, estoy en control de la situación. Cuando en realidad, tal vez está pensando a mil por hora, es como, fuck, 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 ¿qué hago? Es básicamente eso. Ahora imagínense eso de ver a, a tu mejor amigo morir enfrente a ti. Sí, básicamente es como. Fuck Y capaz que se, se vuelve eh, loco eh, Ataca a Melon El mismo o, o, o decide culpar a Legoshi y, en, en cuyo caso tendremos a Yafia antagonista Porque sí, por favor Quiero ver a Yafia como antagonista Por favor, Paro um, Si no pasa está bien, pero Digo, podrías Sería interesante Pero, ok Me, me, estoy, me estoy de, de A lo que me refiero es Si se muere Gosha el potencial de historia explotaría por el techo. Y honestamente con todo lo que ha estado poniendo en setup Paru es es una posibilidad muy muy pro de nuevo de nuevo, yo, yo, yo digo que es 50 o oh no, aparentemente 50 50, pero de nuevo. yo digo que es más como un 80, 80 20, 80 siendo Gocha y el 20 repartido entre los otros entre los otros tres, entre los otros cuatro. Así que Sí, no, no creo. El dije que había cuatro personas. Sí, ok. Me, me, estoy, me estoy confundiendo con, con, el, con la cantidad de personas. Pero sí, de nuevo, yo creo, creo que lo más posible es que. Ahora sí, mi dinero está en, ya, en Gosha, en que Gosha recibe el balazo. Ahora sí, voy, voy, a, voy a encerrar mi respuesta, voy a poner mis fichas, voy a decir: Gosha recibió el disparo. Ahora, también voy a poner otra pequeña cantidad de fichas en Yavya, porque de nuevo creo que Yavya o Gosha van a morir, o capaz los dos, no sabemos. Pero eso ya sería muy raro. Más bien yo creo que Gosha va a morir, pero también hay pequeña posibilidad de que Yavya muera. De nuevo, no creo que Melon, Legoshi o Luis vayan a recibir el disparo, no lo creo. Es una posibilidad, pero no, yo creo mínima. Así que sí, eh, en el siguiente capítulo lo veremos. Ahora. Eso es lo, lo principal, lo más obvio. Ok. Ahora, lo segundo, no hemos oído, no hemos visto qué le dijo Gosha a, a la Gacela, al papá de Melon. No sabemos si le dijo algo o si, o si no le dijo nada, porque también considerando la, la línea de tiempo ahorita, cómo está dibujado todo eso, a lo mejor yo creo pasó todo esto en El capítulo pasado, básicamente, bueno, el capítulo con Gosha y su flashback básicamente fue... fue fue rápido, fue menos de un segundo y apenas está pasando. Que eso es lo más probable, pero si le dijo algo tenemos que verlo y si no, pues, ok. Pero tenemos que ver qué pasó. Oh, shit, olvidé mencionar, capaz que recibió el disparo él. La el, el, el gacela. Ok, bueno, en ese caso um, será como, hijo, ¿por qué me disparaste? Y Melon será como de, papá, no, tú no existas, tú estás muerto. No, podría ser. Hagan sus teorías. Yo honestamente no tengo ni idea de cómo iría eso porque no, no. Creíamos que el papá de Melon estaba muerto. No, está vivo. La madre de Melon estará muerta. ¿Quién sabe? Por todo lo que sabemos está en la playa tirándose a... No sé, una cebra. No sé. No, no tengo idea, ya no, sé qué, ya no sé en qué confiar respecto a Melon, sí, eh, solo confío en el, en el presente, en lo que está viendo Legoshi, porque ya del pasado de Melon ya no, no podemos confiar en nada de, después de ese, de ese plot twist gigante que nos puso Paru, así que sí, no, no sabemos. Pero eso, ahora, más allá de eso, me gusta lo que mencionó Legoshi de, oh, sí, se va a notar el pasado. Pero lo importante es el presente. Y me gusta que muestra, como muestra de eso como de su versión ideal, eh, de, 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 esa, de esa imaginación, lo que se imagina, es, es el club de teatro. Porque vemos, vemos a Bills, vemos a Pina, a Els, todos, eh, todos ellos. Curiosamente no a Juno. Pero yo creo que eso es más porque vamos a verlo de eso del lado de Luis. Porque recordemos, Luis y Juno ahí tienen como una relación que... Mmm, ¿Andamos? ¿No andamos? Pero sí. Pero me encanta eso. Porque... Recordemos uh, a ahora es una escuela segregada. Es una escuela donde. Oh, Carnivores con Carnivores, herbívoros con herbívoros. Y el club de teatro es el único club que sigue siendo mixto. Eso es gigante. Es un, es un momento de rebeldía. Pero además, no es un grupo, no es un grupo perfecto. Porque creo que cuando nos imaginamos o oh, un grupo unido, todo eso, creo que imaginamos. Que, creo que siempre con eso imaginamos una. ¿Cómo decirlo? Como una versión idealizada, como de, oh sí, todos nos llevamos bien, la 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 la, o sea, como, como esa imagen de los Simpsons, que son todos agarrados de la mano pero sabemos que por el club de terror, que eso no es así, sabemos que Bills y, que Bills y él básicamente se pelean, aunque bueno, ya es como de Yanden, pero <laughs> Bills y Pina se, se molestan uno al otro que de hecho es otro ship que... um, y, y de hecho Pina tiene relación con, relaciones con Riz, así que no tomen eso fuera de contexto, pero así que no es perfecto, definitivamente no. Pero ahí se nota que todos los de ese grupo se cuidan, se preocupan uno por el otro. Así que me gusta mucho eso, esto que cómo se imagina Luis, que también yo así me imagino una una, una sociedad buena, una sociedad en la que sí no es perfecto, obviamente vas a tener discusiones por cosas estúpidas o, o, o por algo que legítimamente valga la pena. Pero con otras personas, pero también puedes llevarte bien sin que eso opaque todo, sin que llegue al punto de, ah, te odio, jamás voy a tener que hablar. Me gusta eso, y honestamente yo así me imagino en la sociedad, así es lo que me imagino que debería ser la sociedad, ya saben. Sí, tal vez no estemos de acuerdo en todo, pero nos podemos llevar bien y tú me respetas, yo te respeto. <laughs> así que me gusta eso. Medio simple, medio simple pero de nuevo navaja de Akam, a veces la respuesta, más la respuesta más simple es la correcta, así que sí ahora uh, no está Juno en esa imagen pero de nuevo yo creo que es más porque Juno yo, yo no, yo creo lo vamos a ver más desde la perspectiva de Luis no tanto desde Legoshi, porque Legoshi ya ahorita está como enfocado en, en Haru oh. antes de, más allá de eso solo God damn it. Me molesta el hecho de que por tantos capítulos puse énfasis en darle a Melon una voz suave y sí estás debajo de mi Legoshi, y porque tú no entiendes mi dolor. Y ahora resulta que es más como Bills que no puedo hacer una impresión porque es como mm, mm, de nuevo, mm, de, 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 en vez de mm, super es como hmm. Híbridos. <laughs> Perdón. De nuevo, Bills solo lo ubico por la, por la batalla de los dioses. No, no es, es la única que he visto y la vi porque estaba. porque la estaban pasando. Y mi primo la deci, decidió ponerla. Así que la vimos. Estuvo entretenida. Y de nuevo, no me perdí. Porque aquí en México, si no conoces Dragon Ball, básicamente no tuviste infancia. De nuevo, no creo que haya persona en, en México que no ubique quién es Goku. Así que. Sí, de nuevo, no me perdí, pero... ¿Por qué estoy, empecé a hablar de Dragon Ball? Estoy en Vistars, no. Um, regresemos, regresemos. De nuevo, me expuse como... Falsa -fals fan de, de... De toda la cultura popular. Porque no he visto Dragon Ball. Um, y fuera de eso... Me encantó la portada de... De este... De, de este capítulo. Y... Sería muy interesante ver... Y es más capaz que hasta Paru se decide, no sé, tal vez un spin-off cuando termine Beastars, ver qué hubiera pasado si, si, si Melon hubiera tenido una figura como Legoshi. Como Legoshi tuvo a Jack, porque definitivamente como... Recordemos que Melon es, es, es la, la antítesis de Legoshi. Si Legoshi es lo de que por muy malo que... Si Legoshi es la confirmación de que por muy mala que sea la vida... Que sea, por muy mala y dura que sea tu vida, mientras tengas esas personas correctas apoyándote, puedes llevarla adelante sin problemas. Que en este caso sería Gosha y Jack, porque vamos. Legoshi y Jack son amigos de la infancia. <laughs> me, me, me recuerda mucho a Gami y a mí. Y. Y de, de nuevo, Gosha fue su figura, más que su abuelo, fue su figura paterna. Así que. De nuevo. Si. si Legoshi es la interpretación de eso, entonces. Melon es básicamente la interpretación de la ley de Murphy. De todo lo que va a salir mal, puede salir mal. Um, tuve estereotipos desde que nací. Mi padre nos abandonó. Mi mamá abusó sexualmente de mí. Que bueno, eso ni siquiera sabemos si es verdad. Um, después yo la maté. No hubo nadie para mí. Estuve en las calles. Bueno, quiero asumir que estuve en las calles. Porque la, si, se, si efectivamente la mató, la mató cuando solo era un niño. O bueno, no sé. No tuve padres. Um, <laughs> mis no no puedo saborear nada no puedo sentir nada realmente es molesto soy un criminal de nuevo es, es la antítesis pero es, es es interesante este concepto que nos está mostrando Paru en la portada de que de, de lo que habría podido ser de lo que podría haber sido um, que en muchos sentidos me recuerda a a, a Shonen. definitivamente Paru ya le entró más, ya está mejorando más como su sensación de de que esto es, este es un manga shonen. Que bueno, ella siempre ha dicho, yo siempre pensé que Beastars era un manga shonen, pero por la manera en, que, en la que está dibujado los temas que aborda, por ejemplo, la pelea con Reese creo que iría mejor en un Seinen que en un shonen, pero ya Paru definitivamente ya está mejorando eso, que ya se veía desde la pelea de Ten, porque todo esto me, eh, eh, con todo esto de qué hubiera pasado entonces, me recuerda mucho a, a Naruto, mucho a, a Bleach mucho a uh, no quiero decir hunter bueno es que no he visto hunter hunter debo de ver hunter hunter mucho a uh, un poco full metal alchemist por por por, por los villanos con, contra los que se enfrentan los hermanos así que muchas veces se siente más shonen pero todavía mucho más adulto um, que me, me agrada eso de nuevo me agrada así que Sí, um, so, solo dibujantes pónganse a trabajar en eso porque si yo apenas puedo dibujar a una persona, no esperen que pueda dibujar a, a, a un animal antropomórfico. Quién sabe, debería darle un intento. Uh, ta, tal vez escriba un fanfic, no confíen en eso. Probablemente no, pero si, si este video llega a, a 20 likes, haré el primer capítulo de cómo yo creo que sería eso. Lo, lo publicaré en Wattpad si sí, sí, tanto lo quieren. Um, pero sí, muy buen capítulo. Honestamente, emoción por el futuro. Hay que ver. Y sí. Eh, oh no. No, la pregunta del día. Uh, va a ser la misma que, que. la de ayer. O bueno. De, 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 de la Review Light. ¿Quién, bien, ¿Quién creen que recibe el disparo? De nuevo, yo creo que fue Gosha. Y. Gosha y o Jafia pero de nuevo, ahí ustedes den su, su opinión en los comentarios Y haremos una apuesta Y si ganan ustedes, um, ganan una galleta Comprense una Oreo por mí Y si uh, ustedes ganan um, I don't know haré, haré una interpretación de Bills Mel De Melon con la voz de Bills en el siguiente review eso es lo mejor que tengo. Pero sí, eso fue todo por mi parte. Si les gustó, denle like, suscríbanse, compartan porque ayuda muchísimo al canal. Y no sé, si tienen algún fan art o algo como, como, como el último fan art que recibimos, que fue nuestro logo. Mándenlos a Game o a mí al Twitter, a los Twitter que van a estar en la descripción. Y yo fui Sideshirt. Y les digo, hasta la próxima.